right to the lead, down the center track, here comes Baytac. KG Johnny B. Good is there, up the rail is Mrs. Brookstone Gray. 4-5 of them across the track, outside, here comes Juno Cartel. Juno Cartel up to get the win. In second will be Born. En su línea y en el estado de Texas ahí nació la potranca, inquieta y muy impaciente y rayadita la frente, oscura y ancha de nancas. Avanzador día de veras y no era un jockey cualquiera, era el señor Mario Chávez. Fue el que llevara la yegua a ganar muchas carreras y a medirse entre los grandes. Hicieron buena mancuerna, ganaron varias carreras solo en hipódromos grandes. Hasta que en una carrera la vida del jockey perdiera, muriendo casi al instante. José Escobedo es el nombre, el que comprara la yegua, y fue pa' un 10 de noviembre. Se la llevó pa' Oklahoma, buscando nuevas victorias, pero ya con otro nombre. Como la nueva sicaria ganó su primera tercia un último de diciembre. La golondrina y la mora querían ganarle a la yegua, pero no tuvieron suerte. Ahí le vamos al compita Edwin Escobedo y al compa Juan Carlos Alvarado. Y estos son los Mendoza. ¿Qué más quieres, primo? Rodaron varias cabezas, muy sanguinaria la yegua, haciendo honor a su nombre. Pregúntenselo al Popeye y a la 45, esos lo tienen presente. Había una yegua bonita, por nombre la Coronita, vino a hacerles un desorden. En 330 yardas, atrás la nueva sicaria, qué caros son los errores. José Escobedo sabía que su yegua las podía, que era grande entre las grandes. La revancha llegaría y la Coronita perdía en carrilos alacranes. A todos los de la cuadra, el único José Escobedo, le dedican el corrido. A todos los de Oklahoma, donde radica la yegua, y ven correr muy seguido.